Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchas gracias por pasaros por aquí. Bueno, hoy os traigo este juego de Buca, Simulations, el, la persecución del Bismarck, operación Reinubunk, no sé si lo pronuncio correctamente, 1941. Son las operaciones que realizaron los británicos para intentar dar caza al Bismarck y evitar que éste pudiera llegar a la ruta de convoyes del Atlántico. La ruta de convoyes está reflejada en el juego, en el mapa, por... Esta zona más sombreada de hexágonos, y aquí podéis ver esta línea de gruesa que viene a indicar cuál es la ruta principal de los convoyes. Entonces, cuando llega aquí el Bismarck, puede empezar a generar un montón de puntos de victoria que al final pues, puede inclinar la balanza a favor del jugador alemán, que podría obtener así muchos puntos de victoria y ganar la partida. Como es lógico, aquí el objetivo del jugador inglés es derrotar al alemán destruyendo al Bismarck. Esto es lo que le da la victoria en el juego. Y también se puede ganar destruyendo otros buques alemanes. Es decir, hay toda una serie de fórmulas para conseguir puntos de victoria, pero como os podéis imaginar, el jugador británico lo que le interesa es destruir al Bismarck. El jugador británico tiene una gran ventaja. Una gran ventaja. Aquí podéis ver, por ejemplo, el setup del jugador británico. Tiene muchísimas task force, muchísimas unidades. Muchos de estos barcos pueden aparecer cuando se hace la tirada para ver si se consigue descubrir un convoy. Por ejemplo, si el Bismarck llega a uno de esos hexágonos de convoy, entonces se hace una tirada en una tabla y es posible que alguno de estos buques aparezca ahí como, como escolta. De hecho, tenemos un buque importante aquí que es el runni, que puede aparecer, es este de aquí, que puede aparecer protegiendo a los convoyes, y de hecho, el jugador aliado tiene la opción de sacar al runni de, de ese papel de protección y desplegarlo para dar caza al Bismarck. O sea, bueno, tenemos como varias opciones tanto por parte del jugador británico como por parte del jugador alemán, para darle un poquito más de, de riqueza, de jugabilidad a, a esta campaña, a este escenario. Fijaros que también podemos obtener la posibilidad de jugar con reglas opcionales que añaden buques ale, eh, americanos. Perdón. Y esto ocurre lo mismo con el jugador alemán. Aquí podéis ver el setup del jugador alemán. Fijaros que hay muchísimas menos unidades. Y hay la posibilidad de incluir todos estos buques, que son buques muy famosos, muy conocidos de incluirlos en el escenario. A cambio de perder unos cuantos puntos de victoria, el jugador alemán puede introducir todos estos cruceros ligeros, cruceros de combate eh, acorazados, que le dan más interés a la partida. Los jugadores que han jugado con esta regla opcional todos concuerdan en que hace que la partida sea mucho más emocionante, porque ya no es el Bismarck el que puede causar problemas, sino que estos buques también pueden llegar, muchos de ellos, a la zona de convoyes y generar puntos de victoria favorables para el jugador alemán. Es decir, que esto se complica, si hacemos introducir todos estos barcos, esto complica las cosas para el jugador británico. Solo tenemos un escenario, que es lo que sería la campaña en sí, la caza del Bismarck, pero podemos añadirle estas reglas opcionales que os acabo de comentar, introduciendo estos buques, por ejemplo, americanos o introduciendo esos buques que os he mostrado del alemán. Hay algunas otras reglas opcionales, pero en fin, digamos que... Todo gira en torno a un escenario básico. No obstante, sí que es cierto que recientemente Buca, de forma oficial, ha sacado un nuevo escenario que permite introducir ya ahora sí, ya no de forma opcional, sino como algo ya, digamos, de base, todos esos buques alemanes. Entonces es un escenario también muy divertido y, bueno, agradecer a Buca el que haya sacado un escenario a posteriori que todavía no he tenido oportunidad de probar porque es un escenario que salió recientemente, así que no esperéis que os haga ahora mismo un gameplay de ese escenario, simplemente que lo tengáis en cuenta que, que existe ese escenario, que lo podéis descargar desde la propia página web, os dejaré debajo un enlace, también lo podéis encontrar en la, en la BGG. Como siempre, en busca la calidad de los componentes es espectacular, ya no solo es el tema gráfico, sino que también es la calidad de los componentes. Aquí, por ejemplo, este setup pues que en vez de venir con un display y con un gramaje un poquito más gordo, como ocurre en la mayoría de Wargames, por ejemplo, de GMT, aquí nos encontramos cartón. Esto es cartón duro. Claro, esto imagino que encarece un poco el producto. El grafismo creo que es muy bonito, la paleta de colores escogida también está muy bien. Fijaros el mapa, creo que es precioso y contrasta mucho esta tonalidad de colores escogida. Tenemos una información total y completa que ayuda muchísimo al juego, es decir, el papa también es muy, muy funcional, no se echa nada de menos. Y luego tenemos una especie de pantalla, que esto es algo muy habitual en los juegos de rol y que aquí se utiliza muchísimo. Entonces tenemos este cuadríptico, que os lo he mostrado en la presentación, donde salen todas las tablas, sale la secuencia de juego. Y esto teóricamente lo tenéis que colocar delante del mapa para ocultar la información, hacer de pantalla para que no pueda ver el otro jugador dónde están vuestras fuerzas. Tenéis que pensar que el mapa que estáis viendo ahora es el mapa que utiliza el jugador aliado. Pero aquí a la izquierda, he tenido que abrir la mesa, aparece el mapa que utiliza el jugador alemán. Y los dos mapas son idénticos en información. Y lo que hacemos es que cada jugador coge su mapa, lo oculta con una pantalla y así no es posible ver qué es lo que está haciendo el otro jugador. Entonces tenemos los dos tableros que son montados, por cierto, no sé si lo he comentado, son tableros montados, o sea que hace que el, el juego pese bastante, la calidad de los componentes, el grafismo es muy bueno, luego tenemos estas fichas que sirve para identificar pues, datos de los buques que podemos encontrar en el juego pues datos históricos silueta datos como si tienen torpedos o no radar casco armamento principal de proa de popa armamento secundario algunas particularidades que pueda tener alguno de estos buques algunas deficiencias etcétera que venga esto explicado por ejemplo aquí no por ejemplo aquí hay un buque en Nueva York que dice que no puede disparar su armamento principal a grandes distancias, a distancias extremas. Bueno, esto es cuando se entra en el combate táctico, entonces ahí es donde toda esta información se utiliza. El juego combina táctica con estrategia, es decir, tenemos un mapa operacional donde los jugadores van a intentar, pues, por parte del jugador alemán, esquivar la búsqueda, intentar pasar entre las defensas británicas para llegar a las zonas de convoyes mientras que el jugador británico lo que va a intentar es dar caza al Bismarck, intentar localizarlo, intentar hundirlo y evitar que llegue a la zona de convoyes. Entonces se produce un juego del gato y el ratón muy interesante, muy narrativo, pueden ocurrir muchísimas cosas y una vez se llega al combate, no necesariamente con el Bismarck, puede ser con cualquier otro tipo de buque alemán, entonces ambos jugadores despliegan este display, bueno, ese tablero así tan tan alargado donde podemos encontrar rangos de enfrentamiento, rango extremo, el largo alcance, medio alcance, podemos utilizar torpedos, entonces aquí los barcos combaten, hay toda una serie de reglas sobre cómo funciona el combate táctico muy chulo, y la verdad es que ese componente de combate táctico que puede tener lugar y de búsqueda operacional, de movimientos de Task Force, y tuallarnos en alta mar con los... Buques petroleros, esto es algo que puede hacer el jugador alemán, el jugador británico tiene un montón de acceso a puertos y demás que le permiten poder rehabituallarse en puertos sin problema, pero el jugador alemán, claro, tiene que partir de Bergen, que es la zona donde está inicialmente el Bismarck, y claro, una vez ya sale de ese puerto ya no tiene ningún otro puerto donde acudir, así que tiene que utilizar buques petroleros que el jugador alemán ha ido colocando, ha ido moviendo los meses o las semanas anteriores a lo largo del Atlántico, y esos buques permiten que el Bismarck pueda operar en alta mar durante más tiempo. Entonces el juego tiene en cuenta el tema del fuel. Cada buque tiene una cantidad de fuel determinado y en función del movimiento que quiera realizar, en función de si es un barco rápido, con una velocidad media, lenta o muy lento, pues va a tener un consumo de fuel concreto. El jugador alemán también tiene esta misma tabla de Fuel, pero claro, tiene muchos menos buques. Creo que todos estaremos de acuerdo, todos aquellos que hayáis tenido alguna vez la oportunidad de jugar algún juego de buca, pues todos sabemos que buca tiene una calidad de componentes muy alta, el hecho de que los dos tableros sean montados hace que el juego pese mucho, tenga mucho peso, pero es un juego con pocas fichas. Fijaros que no es un juego excesivamente cargante, es un juego además bastante bastante dinámico. Es decir, sí que es cierto que las partidas se pueden dilatar, en función de si las cosas están yendo bien o no, en función también de si metéis más unidades o no, si hacéis uso de esas reglas opcionales para introducir nuevos buques. Pero más allá de eso, se puede decir que si sabéis jugar bien, tenéis claras las reglas, etcétera, yo creo que en una tarde podéis acabar perfectamente un escenario. O sea, es un juego que puede ir desde las 2 a 6 horas, que a lo mejor se puede alargar un par de tardes, pues un par de tardes. Pero vamos, no estamos hablando de un juego que requiera tenerlo en mesa durante meses o durante semanas, a no ser que tengáis poco tiempo y cada vez que lo saquéis juguéis solo 10 minutos. Pero vamos, es un juego bastante, bastante dinámico. Sí que hay momentos en los que, digamos, la acción va a hacer que el turno se dilate un poco más, pero por regla general se puede decir que es un juego fácil, accesible y muy recomendable incluso para aquellos que tengáis interés en la Segunda Guerra Mundial, queráis a aprender a jugar a un Wargame y os venga de gusto, os llame la atención la posibilidad de jugar un juego que no sea eh, un juego con cientos y cientos de fichas, con mucha microgestión. Bueno, es un juego diferente a lo habitual y el hecho de que sea un juego muy orientado a la caza de un buque, a la caza de, de ese Bismarck, hace que sea un juego del gato y el ratón muy interesante. Al ser un juego donde hay que buscar un buque, y encontrarlo, esto hace que la información oculta sea vital. O sea, todo el juego está pensado para que la niebla de guerra sea uno de los elementos, una de las mecánicas básicas del juego. Así que, para aquellos que me preguntéis, ¿este juego para jugar en solitario vale la pena? Hombre, podéis pasar un buen rato, pero evidentemente en todo momento sabréis dónde tiene el alemán los petroleros y dónde tiene el jugador alemán el Bismarck. Así que se pierde ese elemento vital que hace que el juego funcione. Entonces, en cuanto a la toma de decisiones, la verdad es que una vez ya has jugado unas cuantas partidas, te das cuenta de que no hay muchas. Me explico. El jugador además no tiene muchos recursos. Hombre, si metemos esa regla opcional que introduce un montón de nuevos buques, entonces ahí ya sí que la cosa se, se anima muchísimo y cambia bastante. Pero me explico, el, el Bismarck tiene como varias zonas por donde puede moverse. Lo lógico es mirar este banco de niebla que pueda haber alrededor de Islandia, entre Islandia y Groenlandia, ya entraremos en detalle sobre el efecto de la niebla, puede también moverse a través de Islandia y el norte de Inglaterra, o puede buscar cruzar por el canal de, de La Mancha, pero vamos, esto se antoja un poquito más complicado y más difícil de conseguir, porque aquí hay mucha facilidad para poder detectar el cruce de un barco alemán. Pero bueno, digamos, tenemos como tres grandes opciones. Normalmente esta no es muy apetecible, a no ser que el tiempo atmosférico sea muy malo y el jugador alemán se quiera arriesgar. Entonces al final el abanico de opciones no es muy grande. Sabemos que sí o sí el Bismarck va a tener que cruzar por aquí o por aquí. La cuestión es la forma en cómo puede hacerlo. Porque inicialmente va escoltado, pero entonces podemos como jugador alemán intentar engañar al jugador aliado y dividir. Los barcos para llamar la atención de algunos buques y hacer que el Bismarck tenga más opciones de poder cruzar. En fin, el jugador británico, por ejemplo, tiene que tomar la decisión si agrupar a sus navíos, porque muchos cruceros ligeros o muchos buques que tiene el jugador británico no son rival para el Bismarck, que los puede hundir con facilidad. Entonces, la cuestión es si quiere agrupar en potentes Task Force, reduciendo así el campo de patrullaje, o si quiere dispersar más a sus fuerzas para intentar localizar al Bismarck, pero claro tendría más menos opciones de que en un enfrentamiento naval pudiera salir ganando. Hay como una serie de toma de decisiones para ambos jugadores bastante bastante interesante, que repito que esto se complica se anima mucho en el momento en que hacemos entrar algunas de las reglas opcionales que introducen nuevos barcos. Una de las cuestiones clave para el jugador alemán es dónde colocar estos cinco petroleros que dispone inicialmente, que tal como pone aquí en el setup pueden ser colocados libremente en el tablero siempre que no estén en hexágonos de convoye. Es decir, podemos colocar a estos buques alemanes en cualquier tipo de hexágono, por ejemplo, aquí, en medio del Atlántico, aquí, aquí, pero nunca dentro de zonas de convoyes, como es lógico. Entonces, claro, es lo que os comentaba antes, el Bismarck, una vez sale de puerto, si se quiere habituallar para seguir operando en la zona de convoyes, tiene que buscar algún, algún petrolero para poder re, reponer fuel. Entonces también es una toma de decisión cómo mover a los petroleros, dónde colocarlos inicialmente y sobre todo en qué momento el Bismarck le interesa buscar ese petrolero y habituallarse. Porque claro, en ese turno el Bismarck no se va a mover y en caso de que tenga mala pata y sea detectado, pues quedarse ahí con un petrolero en medio de alta mar pues puede ser peligroso, puede ser muy apetecible para que alguna task force o algún, algún avión que haya por la zona que tenga alcance pueda intentar dañar al Bismarck. Pero en resumidas cuentas, lo bueno del juego es la narrativa que crea. Crea mucha incertidumbre, creo que es muy emocionante no saber qué está haciendo el otro jugador. El componente de incertidumbre que se genera con el mal tiempo, la posibilidad de que aparezca pues condiciones donde la niebla sea un factor importante, pues limita mucho lo que puede hacer el jugador británico. Bueno, todo el tema de tiempo atmosférico, la niebla de guerra, la ocultación todo eso hace que sea un juego muy tenso, muy divertido y que se creen unas narrativas muy buenas. Yo creo que es ahí donde el juego brilla más. Bueno, comentaros que el juego tiene dos o tres mecánicas que han generado un poco de debate, debate constructivo, y que para algunos son reglas demasiado contundentes que generan resultados que pueden hacer que la partida se vaya un poco al traste, pero eh, también hay otros que las defienden, consideran que, que son acertadas. Pero bueno, hay gente que ha jugado muchísimo a este juego y que ha hecho una propuesta en los foros de nuevas tablas de tiempo atmosférico, nuevas reglas opcionales, reglas caseras, vamos a decirlo así. Y que yo, si de caso, os iré comentando a medida que vamos jugando para que así seáis también vosotros más objetivos, entendáis mejor por qué se aplican esas propuestas, esas reglas caseras. Y así, pues bueno, que tengáis también vosotros una, una mejor idea, una mejor opinión sobre si el juego os puede acabar de encajar o no con esas reglas, digamos, opcionales o esas reglas caseras que han propuesto algunos jugadores. ¿Eh? Pues vamos a empezar este escenario. Empezamos el 22, la noche del 22, y cada día consta de cinco turnos. Más o menos, cada turno son aproximadamente unas 5 horas. O sea, 5 por 5 serían 25, bueno, ya os podéis hacer una idea. Digo que alrededor de 5 horas, más o menos. Entonces empezamos durante la noche del 22 y esto hace que las condiciones atmosféricas ya vengan prefijadas, tal como indica aquí el setup, podéis ver por esta información que tenemos aquí, hay unos datos que ya vienen indicados sobre cuáles son las condiciones atmosféricas. Tenemos un tiempo atmosférico de nivel 5 y cuando veáis este símbolo es para indicar que hay niebla. Entonces cuando hay niebla lo que hacemos es girar este marcador, fijaros que este marcador indica el nivel de visibilidad y cuando hay niebla giramos para hacer que este símbolo concuerde con el símbolo que tenemos en el tiempo. Entonces, de normal, la visibilidad es la suma de dos cosas. Primero, del tiempo atmosférico que hace, el nivel que hay, que es de 5, más el modificador que hay por el turno que estamos jugando. Como estamos jugando ahora un turno de noche, tenemos un modificador de más 3 a la visibilidad, es decir, la visibilidad se complica durante la noche y es por eso que tenemos aquí una visibilidad actual de 8. 5 del tiempo más 3 por ser turno de noche. Y esto implica que allí donde haya en el mapa cualquier hexágono con niebla no se pueden hacer búsquedas. La niebla impide poder hacer búsquedas. Entonces, sabemos de inicio que el Bismarck, junto con otros buques alemanes, se encuentra aquí en el puerto de Bergen, en Noruega. De manera que no podemos utilizar, por ejemplo, los aviones que tenemos aquí en esta base aérea de Scapa Flow. Y fijaros que aquí hay como una línea. Para indicar que realmente el aeródromo se encuentra aquí, pero para no crear apilamientos demasiado gordos, el juego te crea como una pequeña cajita para saber que estos aviones parten realmente desde este hexágono. Entonces estos aviones no pueden realizar búsquedas aéreas aquí, porque ahora mismo la niebla está activa, no hay posibilidad de descubrir al buque con acciones de búsqueda. Aquí tenéis el tablero desde el punto de vista del jugador alemán. Tenemos un kangaroo formado por tres buques, uno de ellos es el Bismarck. Y luego tenemos aquí algunas unidades aéreas que están operando desde aeródromos que se encuentran en Noruega, en Bergen y Trondheim. No quiero mostraros más partes del mapa porque vamos a jugar como si estuviéramos jugando con el jugador británico y no vamos a ver qué es lo que va a hacer el alemán. Así espero con ello que podáis ver la tensión, la emoción de lo que significa intentar cazar a esta agrupación o intentar cazar al Bismarck. Si bajamos un poquito más, podéis ver que ese kangaroo. El número uno está formado. Aquí podéis ver las cajas de los kangroofs. Está formado por estos tres buques: tenemos el Bismarck, el acorazado, tenemos un crucero de combate, un crucero de ataque, el Prince Ewen, y luego tenemos una flotilla de destructores. Es muy importante cuando tenemos un kangroof ver cuál es el fuel que tiene cada una de las unidades que conforman esa Task Force. Entonces, fijaros, tenemos una flotilla de destructores que en este caso es esta. Que tiene solo cuatro puntos de fuel y está acompañando al Bismarck y está acompañando al Prince Eugen. Así que tenemos mucho menos fuel que estos dos buques. Pero es que además este Prince Eugen tiene la mitad del Bismarck. Así que si queremos que estos buques vayan juntos, tarde o temprano vamos a tener que reponer fuel y lo haremos con mucha más regularidad si incluimos estos buques en el viaje del Bismarck que si el Bismarck finalmente se separa y va por su cuenta. Entonces en algún momento vamos a tener que tomar alguna decisión. Hay algunas ventajas de que el Prince Eugen acompaña al Bismarck, y es que este es un buque que contiene torpedos y puede venir bien para hacer frente a algún tipo de amenaza si hay algún combate naval. Pero claro, tiene el inconveniente de que no tiene mucho fuel y a la que el Bismarck pegue un par de sprints, si queremos mantener el ritmo, el Prince Eugen se va a encontrar seco y vamos a tener que rehabituallarnos con más frecuencia. Ochevar aquí también alrededor de Noruega que tenemos esta línea indicando el límite, la frontera. De movimiento de los destructores alemanes. Entonces, estos destructores, por ejemplo, en caso de que el Bismarck y el Prince Eugen quieran moverse más allá, los destructores tendrían que separarse, no pueden cruzar esta línea. Sí que hay una excepción, ya entraremos en detalle si llega el caso, pero digamos que no es posible. Entonces, claro, depende de dónde nos queramos mover, esos destructores van a tener que separarse y, como mucho, lo que podemos hacer con ellos es patullar por, por esta zona por si aparece algún buque británico. Para este primer turno, nos saltamos la primera fase de la secuencia de juego, que es la visibilidad, la segunda que es la posibilidad de hacer un shadow que se dice, ya entraremos en detalle sobre qué significa esto, pero es una mecánica importante del juego, y empezamos la secuencia de juego en la fase de movimiento. Luego tenemos una fase de búsqueda, ataque aéreo, combate naval, oportunidad de encontrar de forma aleatoria unidades navales, bueno, ya entraremos también en detalles, y finalmente hay una fase de administración, y eso terminaría el turno y pasaríamos de nuevo ya. ¿Eh? A empezar el siguiente con el primer paso, que sería tirar para ver si la visibilidad cambia o no. Entonces, vamos con la fase de movimiento. Y en esta fase, cada jugador, no siguiendo una secuencia, sino al unísono, a la vez, cada uno por su cuenta, va realizando movimientos con sus buques. Aquí tenemos en este display qué es lo que hay que hacer durante la fase de movimiento. Entonces, hay un concepto muy importante en el juego que se llama Shadow, la sombra, o Sighted, que quiere decir avistado. Entonces, cuando avistamos o creamos una sombra sobre una unidad enemiga, esto genera unas situaciones un tanto distintas. De momento no empezamos con ninguna unidad que haya sido avistada o que tenga una sombra, ¿eh? un shadow. Entonces, fijaros que durante la fase de movimiento podemos hacer esto siguiendo este orden. Por ejemplo, el jugador alemán podía ahora dividir. A una de sus Task Force o separar algún buque, etcétera. Pero lo importante es que a la hora de crear una Task Force, al menos tiene que haber dos buques en esa Task Force. Es decir, si en el Kangaroo número uno, que tenía el jugador alemán con tres buques, quiere separar al Bismarck, el Bismarck por sí solo no puede estar en una Task Force. Por sí solo sería un buque solo y los otros dos buques, como al menos hay dos, sí que podían mantener la ficha de Kangaroo. Luego podemos realizar reparaciones en el mar, o sea, si tenemos daños podemos intentar reparar. Podemos también hacer que los buques puedan reponer fuel en puerto o en alta mar, si están con un petrolero. También podemos realizar acciones de patrulla con las unidades navales. Esto sirve para intentar descubrir o tener los puntos de búsqueda suficientes para intentar descubrir unidades enemigas. Y luego, finalmente, podemos utilizar el movimiento de unidades navales y aéreas. Claro, si hacemos algo de todo esto, es decir, reponer fuel en alta mar o en un puerto, no nos podemos mover. Así que hay que seguir este orden. Lo que no podemos hacer es movernos y luego decir que una vez me he movido, repongo fuel. O sea, hay que seguir este orden y dependiendo de lo que hagamos, es posible que durante la fase de movimiento naval, durante esta subfase G, no podamos hacer dicho movimiento. Entonces, aquí podemos hacer tanto movimiento naval como movimiento de unidades aéreas. Bueno, observad que el jugador británico tiene aquí en Scapa Flow una serie de aviones que tienen alcance para poder llegar aquí a Bergen e intentar ver si sigue todavía ahí o no el Bismarck. Recordad que el movimiento se produce a la vez. Entonces ahora los aviones, si queremos utilizarlos para buscar, pues los moveríamos, indicaríamos dónde queremos hacer búsqueda, pero la búsqueda realmente no se materializa hasta la siguiente fase. Es decir, fijaros que estamos jugando ahora la fase de movimiento y la siguiente es la de búsqueda. Entonces, si sabemos que el Bismarck se va a mover, no sería lógico indicar que quiero hacer una búsqueda en el hexágono inicial, sino más bien, si yo intuyo que quiere moverse hacia arriba, pues a lo mejor nos interesaría buscar en H30, en H31, etc. Bien, la cuestión es que cuando el tiempo atmosférico está en un hexágono donde hay niebla, y es lo que ocurre exactamente al principio de esta partida, fijaros, esto significa que no se pueden hacer búsquedas en hexágonos de niebla. Así que aquí... No puedo utilizar estos aviones para intentar hacer búsquedas en estos hexágonos, pero sí que podríamos intentar hacer búsqueda aquí en G30, en G31 o en el resto de hexágonos que hay en la zona. La cuestión es si esto creemos que puede ser útil o no. Tenéis que pensar que en cada turno los buques se pueden llegar a mover como mucho dos hexágonos, incluso los más rápidos. Así que no tendría mucho sentido ponernos a buscar en G30, G29 o G31. Porque, aunque el Bismarck se mueva lo máximo que puede, como mucho llegaría a H31 o H30, y son hexágonos con niebla. El hecho de averiguar si el Bismarck ha salido o no de Bergen es importante, porque fijaros que tenemos algunas unidades que tienen este marcador de restricción, que dice que hay que asegurarse de que el Bismarck ha abandonado Bergen para poder activar estas unidades. En el momento que hagamos una búsqueda aquí, exitosa, y veamos que ahí no se encuentra el Bismarck, entonces, automáticamente quitaremos estos marcadores y liberamos estas fuerzas: la Task Force número 2, que se encuentra en Scapa Flow, y el Repulse. Entonces, vamos a empezar con el movimiento naval. Fijaros que los buques tienen toda una serie de información, aparte del tipo de buque que es: crucero ligero, crucero ligero, cruceros pesados. Todos ellos, aparte de la nomenclatura, tienen una serie de valores: 31, 32, 32. Esto viene a indicar el nivel de evasión. Esto, si miráis las fichas de cada uno de los buques, aquí tenemos un valor de evasión. Y normalmente, este valor de evasión es el valor que aparece ahí en la parte superior derecha. La F es lo que viene a determinar si es un buque rápido o lento. F en inglés es fast, es rápido. Y esto significa que un buque rápido se puede llegar a mover 0, 1 o 2 hexágonos. No estamos obligados a movernos. Así que, como mucho por turno, en esta fase de movimiento, yo me puedo mover con esos buques 2 hexágonos. Bien, lo que vamos a hacer para que veas cómo funciona esto es mover el crucero de ataque, el Norfolk. Vamos a moverlo simplemente un hexágono. Como nos movemos un hexágono, no vamos a girar esta ficha. Fijaros que pone aquí abajo move it", está un poco abreviado: 0, 1. Si se mueve de 0 a un hexágono, pues vamos a tener que mantener la ficha así. Si me muevo dos hexágonos, giramos y colocaríamos la ficha de este modo. ¿Por qué es importante saber si me muevo uno, dos o ningún hexágono? Porque en función del movimiento voy a tener que pagar un coste en fuel. Entonces vamos a mirar el caso del buque que acabamos de mover, que es este. Es el Norfolk. Es un buque rápido y aquí podéis ver los tipos de buques que podemos tener. Buques lentos, muy lentos, medios y rápidos. Bien, buscamos rápidos y podemos ver que si nos movemos de cero a un hexágono no pagamos fuel. Es un movimiento muy lento, no consume del depósito de fuel. Así que no tendremos que mover el marcador de fuel de este navío, de este track. Si nos movemos dos hexágonos, después de haber movido uno o ninguno en el turno previo, entonces gastamos uno. Esto es lo que habría ocurrido si yo hubiera decidido gastar ahora dos puntos de movimiento para moverme con este buque, porque inicialmente este buque aparece desplegado así. Conforme en el turno anterior, o no se movió o se movió un hexágono, entonces si ahora decido que quiero moverme dos, pues estaríamos en este caso, tendría que perder uno de fuel. Y si nos movemos dos hexágonos después de habernos movido dos hexágonos en el turno previo, entonces el consumo se duplica, perdemos dos. Vamos ahora con el Suffolk que se encuentra en Puerto, aquí en Islandia. Entonces fijaros que aquí, no sé si se aprecia demasiado bien, hay como una línea para indicar que yo no puedo decir que quiero moverme de aquí a aquí. Esto es terreno intransitable, tampoco puedo hacer esto. O sea, la única forma de salir a puerto es o bien aquí o bien aquí. Y lo que vamos a hacer es salir de momento aquí y moverme solo un hexágono. De manera que no vamos a gastar fuel. Pensar que el consumo de fuel es importante. Claro, si yo estoy persiguiendo al Bismarck y me interesa darle caza, voy a apretar el ritmo y voy a moverme dos hexágonos, pero eso consume fuel. Entonces el consumo del fuel, el gestionar los depósitos de cada uno de los buques, también es importante, porque os podéis encontrar que en el momento clave vais muy justos de fuel y a lo mejor tenéis que volver a puerto, justo cuando a lo mejor lo que os interesa es pegar un sprint y pillar al Bismarck para entrar en combate contra él. Y ya finalmente tenemos estos buques, que claro, aquí podemos pegar un sprint, pero no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer el Bismarck. ¿Qué es lo que haría un jugador alemán aquí? Moverse hacia arriba, intentar avanzar por aquí y pasar entre Islandia y y el norte de, de Escocia, ir hacia abajo para despistar, dividir al, el Bismarck y separarlo del resto de unidades para crear así un poquito de diversión. Así que de momento, como no tenemos mucha información, lo que vamos a hacer es avanzar con el Manchester un hexágono, con este también avanzaremos uno, con el Aretusa también, y esta Task Force también avanzamos un hexágono. Esta Task Force, la primera, Está formada por buques bastante importantes. Tenemos al príncipe de Gales, el acorazado, el Hut, y luego tenemos una escolta de destructores que escoltan tanto al Hut como al príncipe de Gales. Aquí en el canal tenemos una unidad de destructores que si queremos moverla ahora a un hexágono, fijaros que terminaríamos aquí. Esto es para indicar que estamos en un hexágono del canal, pero fijaros que aparecen una serie de valores de color azul y color rojo. Esto es para indicar que esos hexágonos están tan cerca de la, corta, de la costa que tienen un valor intrínseco de búsqueda. Entonces aquí el alemán utiliza el valor azul, el británico utilizaría el valor rojo. Esto significa que hay muchos puntos de búsqueda que pueden permitir descubrir a este buque sin necesidad de tener que hacer exploración aérea. Entonces, si queremos movernos, casi mejor movernos dos hexágonos, por ejemplo, para ir hasta aquí. Y en ese caso tendríamos que girar este marcador. La cuestión es que ahora mismo no sé muy bien qué hacer con este destructor. Casi prefiero de momento dejarlo aquí porque no sabemos mucho sobre lo que va a hacer el, el alemán y estos destructores no tienen demasiado fuel. Diferente es aquí, cerca de la costa española porque tenemos al Edinburgh, un crucero ligero. Y claro, hay que tener un poquito de cuidado porque el alemán aquí dispone de algunos de destructores. Fijaros que aquí hay un límite, una frontera de hasta dónde pueden avanzar los destructores. Pero las bases aéreas francesas tienen determinado tipo de alcance y es posible que, si nos acercamos demasiado, estos hexágonos puedan ser detectados por los aviones y que este Edimburgo pueda quedar detectado. Así que, bueno, aquí el Edinburgh está básicamente para un posible avistamiento que podamos conseguir o para intentar echar de vez en cuando un vistazo para ver si podemos detectar algún petrolero que pueda haber por esta zona alemán. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es movernos un hexágono, nos vamos a mover a W21. Bueno, llegados a este punto, el jugador alemán ya ha realizado también sus movimientos, así lo notifica al jugador aliado, pero no sabemos qué tipo de movimientos ha realizado. Tiene muchos menos buques, así que el, el movimiento es rápido. Yo aquí me he entretenido mucho a explicar, pero esto es súper rápido, es pim, 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 y en un momento ya habéis hecho los movimientos. ¿eh? Bien, ahora... Como no vamos a mover a las unidades navales, porque claro, lo que nos interesa es mirar de explorar estos hexágonos y todos ellos están sujetos a niebla, también podríamos, vamos a suponer que creemos que el, el Bismarck va a pegar un empujón y va a avanzar por aquí rápidamente, también podríamos empezar a explorar estos hexágonos, por si acaso el alemán se ha vuelto muy agresivo y decide avanzar. No obstante, fijaros que en el caso de que quiera avanzar y meterse en este hexágono, aquí tenemos un 7, es un valor intrínseco de búsqueda, tal como os acabo de comentar. Sería poco lógico que aquí el Bismarck estuviera avanzando, en todo, en todo caso estaría dando un pequeño rodeo. Pero bien, es una posibilidad. ¿eh? Fijaros que aquí hay como una serie de islas, las faroes, etcétera, que hace que sea fácil detectar. Hay unos valores intrínsecos de búsqueda que facilitan la posibilidad de detectar buques enemigos. Así que ojo si intentáis hacer algo muy agresivo moviéndoos por esta zona. Pero bueno, perfectamente ahora el jugador británico podía utilizar sus unidades para intentar detectar si es que el Bismarck se está moviendo por esta zona. ¿Cómo funcionaría eso? ¿O qué es lo que haría falta para conseguir con éxito detectar la posibilidad de que el Bismarck o alguna otra unidad naval esté cruzando por aquí? Bien, podéis observar que aquí las unidades aéreas tienen una serie de valores. Vamos a mirar estos tres aviones que tenemos aquí en Scapa Flow. Este 10 es para indicar el rango de alcance. Entonces, este es un avión que es de exploración y los aviones militares son estos que tienen aquí un punto de mira. El símbolo es distinto. No obstante, tanto los militares como los de búsqueda pueden hacer búsquedas. Lo que pasa es que el militar lo que puede hacer son ataques. Son aviones más preparados para hacer ataques con torpedos a buques. En cambio, estos son aviones de exploración, pues hidroaviones o aviones de exploración que no tienen capacidad para poder hacer un ataque contra unidades navales. Y fijaros que el único avión que tiene un valor añadido es este, tiene un 2. Esto es para indicar que este avión no necesita moverse. Y volver al aeródromo en el mismo turno. Se puede mantener el aire y volver al, al aeródromo en el siguiente turno. Es decir, podría moverse hasta 10 hexágonos, ¿eh? vamos a suponer, por ejemplo, 10 hexágonos hasta allá arriba, hacer lo que tenga que hacer y luego en el siguiente turno volver sobre sus pasos esos 10 hexágonos. En cambio, el resto de unidades no tienen ese valor, no tienen ese 2, y tienen que hacer este gasto de movimiento en un mismo turno, es decir, ir y volver. De manera que, por ejemplo, este avión podría moverse 6 hexágonos de ida y seis de vuelta. Este 2, de hecho, es el concepto que el juego llama endurance. El endurance es la resistencia, la capacidad de un avión de aguantar más tiempo en vuelo. Y esto es para representar que este quizás es un avión más resistente, con más capacidad para permanecer largo tiempo en, en vuelo, porque tiene buenos depósitos de fuel. Es un avión preparado para hacer búsquedas de largo alcance. Vamos a suponer que yo creo que el Bismarck va a intentar moverse por J29 y 28 para intentar colarse, aprovechando que ahora hay mal tiempo, es de noche, etc. Bueno, vamos a hacer esa suposición. O temo yo como británico que quiera hacer eso. Bien, para poder intentar descubrir si el Bismarck o cualquier otro buque se está moviendo por aquí, es necesario conseguir unos cuantos puntos de búsqueda que igualen o sean superiores al nivel de visibilidad que tenemos actualmente. Entonces ahora mismo tenemos que generar ocho puntos de búsqueda en un hexágono para que de forma automática podamos detectar a una unidad enemiga. Claro, esto es complicado. Complicado porque cada avión, ya sea militar o de búsqueda, puede colocar dos marcadores de búsqueda de forma gratis en un hexágono, que serían estos marcadores de aquí. Vamos a suponer que hago esto. Y fijaros que estas fichas tienen un más 2. Este más 2 viene a indicar los puntos de búsqueda que está realizando, por ejemplo, un avión. Vamos a suponer que quiero volar, por ejemplo, con este de aquí. Partiríamos desde este hexágono, haríamos 1 o 2. Estos dos marcadores los colocaríamos de forma gratis, es decir, cada avión puede colocar dos marcadores de búsqueda de forma gratuita sin incrementar el coste de su acción. Así que aquí podemos hacer 1 y 2 y luego haríamos 3 y 4 y volveríamos. Todavía tendríamos muchos puntos más por utilizar que no estaríamos utilizando porque he decidido volver, no quiero utilizar más puntos de búsqueda. Claro, con cuatro puntos es insuficiente para llegar al nivel 8 que necesitamos para descubrir si ahí se ha movido un buque o no. Entonces, en el momento en que un avión hace una misión y vuelve, este avión no queda de nuevo aquí en escapa flow como si estuviera disponible, sino que pasa a este cuadro para indicar que ahora tiene que aterrizar luego va a tener que hacer un refit y luego va a volver a estar operativo. Lo volveremos a colocar aquí. Esto significa que hay un retraso a la hora de utilizar las unidades aéreas una vez vuelven a la base. Así que ojo, porque si hacemos estas búsquedas en condiciones muy malas, luego a lo mejor cuando tengamos turnos de mejor visibilidad, estos aviones desgraciadamente están haciendo un refit y no los podemos utilizar. Los aviones, aparte de estos dos marcadores que pueden colocar de forma gratis y que no es necesario hacerlo en el mismo hexágono, es decir, perfectamente este avión podría haber hecho lo siguiente, 1 y 2, y coloca uno de los dos aquí, y luego decide hacer un tercer movimiento aquí y decide colocar el otro marcador de búsqueda aquí. No hay problema. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Suficiente, tiene 11 de movimiento, o sea, incluso podría haberse movido incluso más lejos para dejar esos marcadores. Ahora bien, estos son gratuitos. Si queremos colocar alguno más, lo podemos hacer, pero entonces ahí sí que ya empezamos a pagar. Entonces vamos a suponer que yo quiero colocar aquí dos marcadores y que quiero colocar un tercer marcador ahí también. Yo habría gastado uno o dos y habría colocado esos marcadores de forma gratis y ahora quiero colocar uno nuevo. Bien, como ahora ya no los puedo colocar gratis, cada marcador adicional que queramos colocar, su coste va a depender del valor de visibilidad que tengamos. Entonces como tenemos un valor de visibilidad de 8, habría que pagar 8 puntos de movimiento para colocar ese marcador. Claro, esto hace imposible que este avión pueda volver a casa, porque ya hemos gastado 1 y 2 más 8, serían 10, 11, se quedaría en alta mar, no llegaría a la base. Así que no lo podemos hacer, no hay posibilidad de que este avión pueda colocar más marcadores. Claro, cuando el, el tiempo atmosférico es bueno y la visibilidad es reducida, por ejemplo, vamos a suponer que la visibilidad solo fuera de 1, pues entonces el coste de colocar más marcadores de búsqueda es solo de 1 es mucho más barato y podemos hacer un uso mucho más productivo de todos los aviones. Bueno, llegado a este punto, el jugador británico ya ha movido todas sus naves, no ha gastado suministro de fuel con ninguna de ellas porque se ha movido simplemente un hexágono, así que no ha hecho un consumo, ha mirado al aproximarse un poquito aquí y un poco a la espera de que el tiempo atmosférico mejore. Bien, ahora iríamos a la siguiente fase. El jugador alemán ya declara que también ha hecho sus movimientos. Y en caso de que hubiera realizado búsquedas aéreas, pues lo mismo. No tendría mucho sentido que el alemán se, pudiera, se pusiera a hacer búsquedas aéreas en las condiciones actuales. Pero bueno, esto cada jugador tiene su librillo. Avanzamos a la fase de búsqueda. Ahora aquí, y en la fase de búsqueda, cada jugador, y ahora sí, empezando siempre por el británico, declararía qué hexágonos está realizando, dónde está realizando exactamente búsquedas. ¿Mm? Entonces, normalmente, cuando se producen estas búsquedas, lo que hace el jugador británico es, por ejemplo, decir, oye, mira, desde Scapa Flow hago búsqueda en J29. Entonces el jugador Alemán puede colocar ahí un marcador también de búsqueda en su mapa para saber que está haciendo una búsqueda ahí. Si ahora tuviéramos aquí toda una serie de marcadores que igualaran el valor de visibilidad, entonces el jugador británico diría: Oye, mira, aquí tengo ocho puntos de búsqueda, dime si en J29 hay algo o si ha cruzado por ahí algún buque. Entonces aquí el jugador alemán te diría, "Oye, pues mira, no, aquí no hay nadie." O "Ojo, sí, ha pasado por ahí un buque." Porque si es un buque rápido y que partía de Bergen, se podía haber movido dos hexágonos y podía haber hecho, por ejemplo, 1 y 2 o 1 y 2 o 1 y 2. Entonces, cuando estamos en un hexágono donde realmente no hay ninguna unidad naval, pero hay una unidad naval que ha cruzado por ahí, el jugador alemán en este caso tendría que cantar e indicar Hacia dónde se ha movido, si hacia K28, hacia J28 o hacia I28. Y en ese caso, solo sabría el jugador aliado dónde se encuentra ahora ese posible avistamiento, pero no sabe mucho más. Si en cambio aquí ahora tuviéramos realmente una unidad naval, entonces marcaríamos qué unidad naval es, tendríamos que indicar como alemán si es una Task Force, qué buques están conformando esa Task Force, etc. Y colocaríamos lo que se dice un marcador de Shadow weight. Es decir, conforme hemos detectado ahí una unidad naval. Para ser concretos, vamos a suponer que ahí se hubiera localizado un crucero ligero alemán, pues colocaríamos un marcador para indicar que ahí hemos detectado que hay un crucero ligero. Aquí tenéis un resumen de lo que se hace durante la fase de búsqueda. Lo que hacemos es cantar aquellos hexágonos donde se han colocado marcadores de búsqueda. Colocamos un marcador de shadow si una unidad aérea ha contribuido a detectar una unidad enemiga. Y añadimos un marcador sited de avistamiento si ha sido localizado por unidades que no son aéreas. Entonces, al final de esta fase, quitamos todos los marcadores de búsqueda aérea que hayamos utilizado. Es decir, todos estos marcadores que habríamos utilizado por parte de los aviones se eliminarían al final de esta fase. Bien, podemos saltarnos esta fase. Luego iría a la fase de ataque aéreo. No hay ataque aéreo, no tenemos detectado a nadie, así que nos podemos saltar esta fase de ataque aéreo y pasar ya a la fase de combate naval tampoco. Así que pasamos a la fase número 7. La fase número 7 es una fase bastante importante, es una fase, digamos, de oportunidad, es una fase bastante random, bastante aleatoria, en la que pueden ocurrir cosas que pueden afectar bastante a la partida. Por un lado, tenemos la posibilidad de que un submarino, ya sea británico, aliado o sea alemán, pueda hacer detección de unidades enemigas navales. Entonces, ¿cuándo se hace esa tirada? Bueno, fijaros que en el track de turnos, de vez en cuando en algún turno aparece un símbolo de submarino, por ejemplo aquí. Ahora estamos en un turno donde no hay submarino, pero al amanecer, al mediodía, nos vamos a encontrar con la posibilidad de hacer un lanzamiento cuando llegue esta fase. Y ahora viene uno de los apartados más importantes del juego, que es la posibilidad de que se detecte de forma aleatoria, de forma random, a las unidades navales alemanas. Es decir, el jugador alemán va a lanzar por cada una de sus unidades navales para ver si son detectadas de forma aleatoria. Entonces, cada unidad naval alemana tiene que mirar en qué situación está. Entonces, tenemos que cruzar los siguientes valores. Primero, tenemos que mirar cuál es el valor de visibilidad actual. Sabemos que tenemos una visibilidad de 8, así que va a ser muy difícil que esos buques alemanes ahora mismo sean detectados. Y tenemos que cruzar el valor en función de si estamos en alguna de estas situaciones. Entonces, aquí lo importante es saber qué es las fronteras de sector aéreo. Fijaros que, al igual que el jugador alemán tiene unas fronteras de sus, de, de sus destructores, que es esta línea de color azul, el jugador aliado tiene una línea de color así roja que indica cuál es la frontera o el rango de alcance de cobertura aérea aliada. Entonces, si todos los buques alemanes se encuentran dentro de toda esta frontera, entonces estaríamos en la primera situación y cruzar el nivel de visibilidad con esto de aquí. Aquí nos dice que si estamos dentro de la frontera de exploración aérea aliada y además estamos en un hexágono o adyacente a un hexágono con valores intrínsecos de búsqueda, entonces es más fácil todavía. Porque al final lo que hay que hacer es lanzar un dado de 10 y sacar ese valor o menos. Bien, la cuestión es que el valor de visibilidad que hay actualmente es de 8 y eso significa que la única posibilidad de detectar da igual en qué situación estemos es un cero, lo que se dice un half duff El half duff era una táctica que utilizaban en la Segunda Guerra Mundial las unidades, pues, me imagino que los alemanes también, pero bueno, como esto es un concepto anglosajón, los aliados lo que hacían era mirar de triangular la posición de una unidad naval a través de sus transmisiones. Entonces, si había una unidad naval, por ejemplo, aquí, alemana, y había varios submarinos Aliados o varios puestos de radio que detectaban transmisiones, con ello conseguían triangular la posición de la unidad naval enemiga. Entonces, la única posibilidad aquí ahora mismo de que el jugador alemán quede detectado es que saquemos un cero en la tirada. Un dado de 10, un cero es un cero. Y sería un haftaf. En este caso, podemos anunciar, podemos anunciar dónde se encuentra localizada la unidad naval enemiga, pero solo eso. No hay que indicar ni el tipo de unidad naval, ni si es el Bismarck. Nada de nada, simplemente anunciar ahí hay alguien y punto. Y no habría que colocar el marcador de Shadowed. En cambio, si detectamos una unidad, ahí habría que indicarlo todo. Todo, 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 incluso colocar un marcador de Shadow. Y ahí es donde esto genera bastantes quejas. Porque claro, si se ha detectado de forma aleatoria. Que se coloque un shadow significa que prácticamente es como si de forma voluntaria tú has detectado una unidad enemiga y le haces un seguimiento muy intensivo y ahora sabes perfectamente qué es lo que está haciendo, hacia dónde se mueve, lo sabes todo. Entonces hay muchos jugadores que han creado una regla casera que hace que si ocurre esto, las unidades navales detectadas no queden shadowed, sino que solo queden sighted, o sea, como avistadas. O sea, ha sido un av avistamiento aleatorio. Y no tiene tantas consecuencias como colocar un shadow, que esto sería ya más grave. Ahora bien, una cosa muy importante. El juego, inicialmente las reglas, no te decían que los petroleros no tenían que lanzar aquí. Y todos los jugadores lanzaban por los petroleros. De manera que muchos de los petroleros quedaban detectados y al final eran fácilmente hundidos por el jugador aliado. Y hacía que muchas veces la partida terminara porque simplemente el jugador alemán se quedaba sin petroleros. Bien, esto es un error de las reglas. Las reglas no lo especifica, pero ya os lo digo, anotároslo porque esto es no es una rata, es más bien una cuestión de aclaración que no está explicada en el manual. El manual debería indicar claramente que todas estas tiradas que se hacen, se hacen con todos los buques de combate, pero no se hacen con los petroleros. Los petroleros son buques especiales, no llaman tanto la atención y no son tan fáciles de detectar. Así que no hay que lanzar por los petroleros alemanes, de manera que no hay posibilidad de detectar de forma aleatoria a los petroleros. Y ahora iríamos a la siguiente fase, que es la fase administrativa. Esto es una fase muy rápida, muy, muy fácil. Eh, vamos a suponer que hubiéramos tenido aquí algún avión que ha realizado alguna misión aérea, se encontraría ahora aterrizando. Bien, en esta fase administrativa lo que hacemos es avanzar a Refit. Así que en el siguiente turno, cuando lleguemos a la fase administrativa, esta unidad volvería a estar operativa. Aquí tenemos el desglose de los hexágonos de movimiento que pueden realizar las unidades navales en función de si son muy lentas o no. Por ejemplo, los petroleros alemanes son muy lentos, así que solo se pueden mover un hexágono cada cuatro turnos. De manera que es muy importante dónde colocáis los petroleros inicialmente, porque una vez colocados, poco margen de maniobra tienen para poder moverse. Bien, en este caso, vamos a suponer que yo hubiera cogido un petrolero alemán. Y lo hubiera movido en este turno en el mapa del jugador alemán. Vamos a suponer que es este petrolero de aquí. Bien, pues cuando lo movemos se puede mover, como veis, un hexágono. Y una vez se ha movido, para indicar que tiene un delay de cuatro turnos, le colocamos este marcador. Entonces ahora en esta fase administrativa lo que haríamos sería girar esto para indicar que ahora ya solo le quedan tres turnos. Y así iríamos girando luego le colocaríamos un marcador de 2, luego un marcador de 1, iríamos girando en las fases administrativas hasta que finalmente ya no tuviera esos marcadores y pudiera volver a moverse. Bueno, esto terminaría todas las fases de este primer turno y pasaríamos ahora a la primera fase que es la visibilidad, que fijaros que esto se salta en el turno 1, al igual que la fase de Shadow. Así que ahora pasamos al siguiente turno, entramos en la mañana del día 22 y empezaríamos primero con la tirada de visibilidad. Bueno, gente, pues nada, espero que os esté gustando y iremos completando las explicaciones en los siguientes vídeos. Un saludo.